¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repasamos los asuntos destacados en página informativa en nuestra tierra en este lunes 16 de febrero. Un hombre de 34 años ha fallecido hoy a consecuencia de la caída de un montacargas registrada en una zona de polígonos de Mancha Real y tras la que quedó atrapado por esta maquinaria. Según el servicio de emergencias 112 Andalucía, ocurría sobre las 2 menos 20 de esta tarde cuando diversos testigos han dado aviso del suceso ocurrido en la carretera JA3203, en una zona de polígono a unos 500 metros de la entrada al municipio de Mancha Real, indicando inicialmente que la persona afectada se encontraba herida. Desde el 112 se ha alertado de lo ocurrido a Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sanitarios y Bomberos, que han necesitado incluso emplear una grúa para rescatar el cuerpo del fallecido tras haber quedado atrapado por el montacargas caído. Al parecer, la persona fallecida es un trabajador, por lo que su muerte podría considerarse como un accidente laboral, si bien hasta el momento desde Comisiones Obreras no se ha confirmado. Esta mañana se ha producido otro accidente, en este caso la Nacional 322, entre Villacarrillo y Torreperogil. Ha sido una colisión frontolateral entre dos vehículos a la altura del kilómetro 163. Ocurría sobre las 8 menos 20 de la mañana. Ambos vehículos viajaban con dos ocupantes cada uno, uno desde Jaén y el otro desde Villanueva del Arzobispo. Los cuatro viajeros han resultado heridos leves, atendidos rápidamente por los servicios sanitarios. Esta mañana la niebla hacía muy peligrosa la conducción por su densidad en esta carretera, que además se encuentra en un estado de conservación pésimo. Enseguida les contamos con detalle otros asuntos destacados hoy. Antes, los titulares. Reunión en las últimas horas entre el alcalde de Úbeda, José Robles, y los vecinos de Las Vaguadas para atender sus necesidades, entre ellas de estacionamiento. El municipio también les ha trasladado un auto judicial que paraliza las actuaciones iniciadas por el consistorio contra Pollos Alameda. Sobre otro conflicto latente se ha pronunciado hoy la portavoz municipal socialista, candidata a la alcaldía de Úbeda, Antonia Olivares. Acusaba al alcalde de mentir sobre la retención del dinero de Endesau. El plazo para presentar candidaturas a las elecciones a rector de la Universidad de Jaén, que se celebran el próximo 10 de marzo, ha concluido este mediodía con 5 registradas en la institución académica. Encuentros, conferencias, poesías y el tradicional paseo machadiano en la Semana Machadiana, que ha dado comienzo hoy mismo. Las actividades se han presentado hoy en Baeza. Más incidencias este fin de semana producidas por la niebla y la lluvia, en este caso la subida del cauce del río Borosa a su paso por Cotorríos, en el término municipal de Santiago Pontones, que ha vuelto a dejar incomunicados este domingo a los vecinos de este núcleo urbano en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se repite la situación vivida en marzo de 2014 por la crecida del río Borosa a su paso por Cotorríos. De nuevo, los vecinos del poblado serrano del término municipal de Santiago Pontones han vuelto a quedar incomunicados ante un cauce que lo anegaba todo e impedía utilizar el vado inundable para cruzar de un lado a otro este domingo. Aunque esta situación quedaba normalizada hoy, cuando las aguas han bajado lo necesario para utilizar el único acceso a este pueblo a través del mencionado vado. La espectacular crecida ha sido la consecuencia de las lluvias caídas en los últimos días, unida a los deshielos de la nieve en las montañas. Ayer los vecinos llegaron a temerse lo peor, como en la pasada primavera, cuando muchas zonas quedaron afectadas por las lluvias torrenciales que produjeron numerosos daños, sobre todo en Cotorríos y la Loma de María Ángela, y que provocaron graves destrozos en los campings. Tras ello, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, en su visita a la zona afectada, se comprometió con los vecinos a realizar los trabajos de emergencia lo antes posible, como así fue, pero también dijo que estaba previsto elevar el camino que cruza el río y que sirve de acceso a sus habitantes para evitar su aislamiento ante este tipo de episodios. De otro lado, en la zona afectada de Cotorríos, se planteaba habilitar un paso alternativo que se podría utilizar cuando la vía principal queda sin utilizada. Este acceso se haría a través del camino del cementerio. Se trata de una pista forestal de unos 3 kilómetros que se adecuaría para que el tráfico rodado fuera seguro. Reunión en las últimas horas entre el alcalde de Úbeda, José Robles, y los vecinos de Las Vaguadas para atender sus necesidades, entre ellas las de estacionamiento. El municipio también les ha trasladado un auto judicial que paraliza las actuaciones iniciadas por el consistorio contra Pollos Alameda. Esta mañana se reunía el alcalde de Úbeda, José Robles, con los representantes de la Asociación de Vecinos de La Vaguada de Úbeda para tratar asuntos relacionados con señalización, limpieza, construcción de acerado, sustitución de algún árbol. Un asunto destacado ha sido los aparcamientos, y es que con la llegada de McDonald's a Úbeda,
se ha visto desbordado en este asunto el barrio y el consistorio betense va a proceder a regular el acceso y la salida. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, quien también les ha trasladado el proyecto de construcción de 350 plazas de aparcamiento y la construcción de un helipuerto en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, junto con 30 consultas externas. Un proyecto que no ha llegado a materializarse y no ha llegado a buen puerto. José Robles, alcalde de Úbeda. El tema del aparcamiento, más zonas se ha desbordado, las previsiones de la empresa se han desbordado y van a ampliar, la empresa va a ampliar, con lo cual va a haber también muchos más puestos de trabajo, pero lógicamente hay que regular el acceso y salida de ese establecimiento, pues, para que perjudique en la menor medida a los vecinos y la zona del entorno. Lo que he hecho también ha sido mostrarles de primera mano, con el detalle adecuado, ese proyecto que hace poco presenté a los medios del aparcamiento en la zona del hospital. Era un viejo sueño que también habíamos plasmado en nuestro programa electoral, porque sabíamos que eso estaba a punto de poder hacerse. Por diversas circunstancias y por muchas largas que nos han dado desde la consejería, no se ha hecho finalmente. Yo espero que en el próximo mandato se unan las fuerzas necesarias para poder hacerlo y que sea efectivo, porque es algo que no le cuesta dinero ni a la corporación municipal ni a la consejería. Es una concesión de obra y servicio. Los coches aparcan en la acera, en todas las partes. Entonces, él nos ha presentado aquí un proyecto que lo hemos estado viendo, ¿no? La situación, y que, bueno, que nos parece interesante y que nos gustaría que si puede ser, si pusieran el aparcamiento de Sosa en la zona que a vaguadas pues no dejaría para poder aparcar mejor los vehículos. El tema de la situación del impacto de la entrada a la ciudad de Úbeda que tenemos por la calle Coronista Juan de la Torre, es que hay una zona ahí, desde el Instituto de los Cerros, que no tiene acerado. Entonces, los chavales que van al colegio pues tienen que pasar por charcos, por zonas donde pasan los vehículos, y claro, nos parece muy importante de que esa zona por lo menos se haga un acerado y que esté vallada. También se ha referido el alcalde a la situación de la empresa Hermano Alameda. El juez dicta auto a través del cual dicta medidas cautelares y frena las exigencias que el Ayuntamiento de Úbeda estaba realizando a la empresa, dado que recuerda al alcalde que estuvieron a punto de llegar con la misma a un acuerdo para eliminar el impacto visual, medioambiental y asegurar la continuidad de los puestos de trabajo. El alcalde Robles manifiesta que no pudieron llegar a ese acuerdo porque el PSOE dejó tirado al equipo de gobierno del PP en un pleno y se vieron obligados a realizar esas exigencias. Escuchamos de nuevo al alcalde, José Robles. El juzgado nos ha enviado unos autos donde tenemos que adoptar cautelarmente una serie de medidas, como es, de momento, dejar quieto todo el asunto bélico, entre comillas, que el Ayuntamiento había lanzado contra la empresa, hasta que se solucione la situación y se aclaren algunos aspectos. Por lo tanto, yo le he transmitido de primera mano, porque es algo que ha entrado en el registro de este Ayuntamiento hace un par de días y tenían que saberlo, pues, de primera mano, los vecinos de la zona, lógicamente después todos los ubetenses, la empresa y los trabajadores. Así que estamos en una situación de stand-by donde, por imperativo legal, por orden del juzgado, tenemos que estarnos quietos en nuestras actuaciones y seguir trabajando e informando al respecto. Sobre otro conflicto latente se ha pronunciado hoy la portavoz municipal socialista y candidata a la alcaldía de Úbeda, Antonia Olivares, acusaba al alcalde de mentir sobre la retención del dinero de Endesa. Insisten desde el PSOE que se trata de una problemática que ha generado exclusivamente el alcalde y el Partido Popular. Palabras de la portavoz socialista Antonia Olivares, que se mostraba sorprendida ante las recientes declaraciones del primer edil sobre la retención del dinero a la empresa para el pago de indemnizaciones a los trabajadores. A juicio de Olivares, el problema se ha visto agravado con la situación de suciedad en la que dice está inmersa la ciudad, máxime cuando este conflicto está generando una importante deuda para las arcas municipales. Estamos hablando de una deuda ya de más de casi 2 millones de euros, de casi 2 millones de euros, y eso que la película no ha hecho nada más que empezar. Es decir, que veremos al final del todo el proceso cuál será la deuda de la que estemos hablando, cuál será la deuda que ha generado el señor Robles y el Partido Popular a esta ciudad. Por eso, cuando él habla de 700 euros que tenía guardado y que ahora el juez lo ha embargado y demás, pero es que se piensa que la gente no entiende, que la gente es que no sabemos cómo funciona la justicia, y Endesao está compuesta por el Ayuntamiento y por FCC. Y si él, como dice, no hubiera reservado ese dinero, es que da absolutamente igual.
es que la justicia hubiera cobrado embargando a FCC, por un lado, el porcentaje que le hubiese correspondido y embargando al ayuntamiento, porque el ayuntamiento también tiene que pagar, porque es parte de Endesa y además quien ha generado el problema, el señor Robles y el Partido Popular. Dicen desde el PSOE que el Gobierno Popular está mintiendo a la ciudadanía ante un asunto, según Olivares, que le puede causar problemas ante unas elecciones al Partido Popular. Igualmente ha reiterado su intención de buscar una solución tendiendo la mano al alcalde. Precisamente Comisiones Obreras y el colectivo de trabajadores van a retomar las movilizaciones para exigir el cumplimiento del acuerdo plenario de subrogación de Endesau, de la plantilla. Lo harán mañana por la tarde a las 5:30 en una concentración a las puertas del consistorio ubetense para exigir que se aplique lo que se aprobó en pleno. Protesta contra lo que consideran una actitud del gobierno local con la que se está quebrando la aspiración de la plantilla a recuperar sus puestos de trabajo. Ha vuelto a decir que la subrogación no es posible. Y yo quiero decirle que, como él sabe, la subrogación sí es posible. Los grupos de la oposición se lo han dictado. Existen muchas fórmulas jurídicas, como la empresa, una creación de una empresa municipal, que permitiría la subrogación de estos trabajadores sin ningún trauma, como pasó con los monitores de la Junta de Andalucía. Y lo único que hace falta es una voluntad política. Quiero decir que con esta lucha, con esta guerra que tenemos, entre comillas, pues que no sale nadie ganando, ni los trabajadores, ni la ciudad de Úbeda, ni la imagen del ayuntamiento, porque los trabajadores estamos sufriendo, porque llevamos 13 meses de incertidumbre. La ciudad de Úbeda, la imagen de la ciudad de Úbeda se está deteriorando porque esto no le hace ningún favor a la ciudad. Los planes de empleo efectivamente estaban para crear empleo, no para sustituir el que él había destruido, con lo que ha hecho doble gasto, uno para pagar lo que le tiene que pagar, que ya lo ha dicho Ángel, y otro para sustituir el empleo. Y la gente que podría haber entrado y se hubiera podido haber trabajado y haber tenido un dinero que seguramente le estará haciendo falta, pues no han entrado. Decirle a la ciudadanía que vamos a seguir luchando, que nosotros no tenemos que ver nada con las elecciones políticas y que mañana todo el que se quiera acercar a las 5:30 a la plaza de Vázquez de Molina, pues ahí estaremos y le explicaremos más a fondo. Incluso el secretario provincial, José Jaénes, le explicará más los temas en profundidad. Desde el Ayuntamiento recuerdan que el colectivo solicitaba el despido nulo y la subrogación en la plantilla municipal y que la sentencia condena a Endesau, participada por el Ayuntamiento en un 10% y por FCC en un 90%, por despido improcedente, absolviendo al consistorio y al alcalde y declarando la imposibilidad de que el Ayuntamiento subrogue a los trabajadores. Y más asuntos también en página política. La plataforma ciudadana de Villacarrillo anuncia que llevará en su programa electoral la bajada o congelación de los impuestos. Es la propuesta más común en cada cita electoral, pero pocas veces se da en los ayuntamientos y mucho menos se cumple. Ahora el grupo que lidera Rafael Raya lo anuncia explicando en qué basa esta propuesta, justificando que la situación es crítica para muchas familias y necesitan de medidas que les ayuden a disminuir la carga económica a la hora de hacer frente al uso de instalaciones públicas o el abono de ciertos servicios. Aseguran que en 2007 PSOE y Partido Popular pactaron una subida media anual del 8% en Villacarrillo y que eso se ha seguido aplicando pese a la crisis. Plataforma Ciudadana sigue anunciando, sigue adelantando sus propuestas programáticas. Ya hace algunas semanas incidimos en la creación de la protectora y en la aplicación de la ordenanza de tenencia de animales y posteriormente con un reparto puro del empleo por rotación codificado y para que pueda ser público y los ciudadanos conozcan que efectivamente se reparte el empleo. Y en tercer lugar hemos adelantado nuestra intención en cuanto a la política de impuestos en Villacarrillo, que no pasa sino por la congelación y la bonificación en algunas tasas, porque los ciudadanos están más que saturados ya en la política fiscal municipal. Rafael Raya asegura que tras conocer cuál es la situación real del Ayuntamiento de Villacarrillo, considera que se puede y se debe hacer esa rebaja o congelación de impuestos en la próxima legislatura. Subida media anual del 8% desde el 2007 hasta el 2017. Hay más asuntos, los vemos tras la pausa. Hasta ahora. Regresamos con otros temas. El plazo para presentar candidaturas a las elecciones a rector de la Universidad de Jaén, que se celebrarán el próximo 10 de marzo, ha concluido este mediodía con 5 registradas en la institución académica.
Este mediodía se ha cerrado el plazo abierto el pasado jueves para la presentación de candidaturas, cuya proclamación definitiva no se realizará hasta el viernes. A falta de la misma, las personas que optarán a relevar a Manuel Parras al frente de la institución académica son los catedráticos María de los Ángeles Peinado, Juan Gómez, Ignacio Benítez, Cristóbal Molina y Reyes Peña, según el calendario que se dio a conocer a principios de mes cuando el Consejo de Gobierno de la UJA convocó estas elecciones a rector y también al claustro universitario. Mañana se realizará el sorteo de miembros de las mesas electorales y la campaña se desarrollará del 21 de febrero al 8 de marzo. Tras el día de reflexión, las elecciones a rector serán el día 10 de marzo y en caso de que no fuera necesaria una segunda vuelta, la proclamación provisional del electo será al día siguiente y la definitiva el día 13. Si fuera necesaria la celebración de una segunda vuelta, la semana siguiente sería el martes 17 de marzo y la campaña electoral del 11 al 15 de este mes. De este modo, la proclamación provisional de electo sería el 18 de marzo, la definitiva el día 20. Otras cuestiones. Policía Local de Úbeda cuenta desde hoy con un vehículo multiusos de nueva adquisición que mejora la atención al ciudadano. El alcalde José Robles destaca la continua renovación del parque móvil municipal que revierte en garantizar la buena convivencia en la ciudad. Nuevo vehículo para el Cuerpo de Policía Local adquirido por el consistorio en autos Auringis para mejorar la atención al ciudadano. Hoy se ha presentado el mismo, una herramienta que va a facilitar a los agentes su trabajo con eficacia. Un coche moderno y necesario que se suma a un parque móvil de policía local en continua renovación. Así lo ha dicho hoy el alcalde, que ha presentado esta mañana el vehículo adquirido a finales del pasado 2014 con un coste de 14.000 euros más la adaptación policial y que se adapta a las necesidades de estos profesionales. La verdad que es un coche que se le va a adaptar bastante bien para su servicio. Contamos con un motor diésel, con un mantenimiento muy económico, también un coche ecológico y económico, porque bueno, es una de las cosas que también pretendíamos, ¿no?, de que fuese un coche ecológico, pues dado de que va a estar andando por nuestra ciudad. Y bueno, la verdad que, como podéis ver, el coche es una auténtica maravilla, ¿eh? Un coche nuevo, que no en otras ocasiones la policía local pues había adquirido coches de ocasión, pero en este caso, bueno, pues la verdad que ha sido un coche nuevo que ellos van a estrenar y bueno, creo que le van a sacar un buen partido. ¿Y a qué llamamos multiuso? Pues bueno, desde situaciones que se nos presentan, como ha ocurrido en semanas anteriores, que han venido olas de aire y demás historias y que hemos tenido que señalizar o hemos tenido que delimitar una zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de vehículos, pues nos encontramos que no teníamos ningún tipo de vehículo para trasladar este tipo de material y bueno, pues gracias a Dios pues ya tenemos un vehículo que sirve para eso, entre muchas de las funciones que se le va a dar al vehículo. Otras funciones pues pueden ser intervenciones de mercancías que no están autorizadas a vender dentro del casco urbano. Pues tampoco disponíamos de un vehículo para retirar este tipo de mercancías. Ya tenemos un vehículo para hacer este tipo de intervenciones. Muchas cosas, un vehículo que faltaba en la flota de la policía local y que tienen otras plantillas de prestigio en otros sitios y que lógicamente pues la policía local de Úbeda no podía ser menos. Por lo tanto, contento de poder suministrarle un vehículo moderno, un vehículo con plenas garantías y también contento porque ha sido una empresa de Úbeda la que ha hecho este suministro, así que bueno, pues estamos de enhorabuena. Es algo que se compró a final de año, o sea, el vehículo ya estaba adquirido y estaban terminando de ponerle el equipamiento y por lo tanto, bueno, pues bueno, tenemos un vehículo más en la flota de la plantilla de la Policía Local de Úbeda que le va a servir para muchas intervenciones y que desde luego, pues que los ciudadanos lo verán por ahí y será un vehículo más y bueno, pues animarles a que, ya que tienen buenos medios, pues que sigan en la senda que han cogido y que sigan trabajando y dando de sí todo lo máximo, pues simplemente para una cosa muy sencilla, para que en Úbeda la convivencia sea mucho más armoniosa. Con este ya son 6 los vehículos que forman parte del parque móvil del Cuerpo Local de Policía. De esta forma, desde el consistorio se ha realizado una renovación continua del parque móvil, tanto para Policía Local, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil o los vehículos del área de Agricultura para el arreglo de caminos rurales. Encuentros, conferencias, poesías y el tradicional paseo machadiano en la Semana Machadiana que ha dado comienzo hoy mismo. Se han presentado las actividades en Baeza.
La ciudad de Baeza recuerda un año más con una semana de actividades culturales al ilustre poeta sevillano Antonio Machado, que fue vecino de esta localidad Patrimonio de la Humanidad entre 1912 y 1919, cuando impartió clases como catedrático de francés en el Instituto Santísima Trinidad, denominado entonces General y Técnico. A unos días de que se conmemore el 76 aniversario de la muerte del escritor, que tuvo lugar el 22 de febrero de 1939 en la localidad francesa de Collur, Baeza abre así su novena Semana Machadiana, para la que el Área de Cultura del Ayuntamiento ha diseñado un programa de actividades muy denso. Cada año procuramos que aquellos actos que han tenido éxito en ediciones anteriores se repitan, caso por ejemplo de la presentación por parte de nuestro querido amigo don Manuel Blázquez, aquí en el Instituto, se ha convertido casi en un clásico ya. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer al director del instituto que nos acompaña la disponibilidad un año más del instituto para celebrar la Semana Machadiana. Junto a este acto, pues el Paseo Machadiano es otro de los clásicos que cada año tenemos la suerte de que más gente nos acompaña, no solo de aquí de Baeza y de los alrededores, sino incluso de provincias alejadas de aquí, como puede ser Murcia. Entre las actividades se incluye encuentros en el aula de Machado, en la que Manuel Blázquez se mete en el papel del poeta para trasladar a los escolares desde el aula que este utilizó la importancia de su figura. Escuchamos a Manuel Blázquez. Quizás sea una de las actividades más satisfactorias y más gratificantes, esta que realizamos todos los años aquí en el aula de don Antonio Machado, porque se trata de mantener viva la figura, la poesía, Y la cultura, en definitiva, que es lo que importa. De verdad, yo disfruto estos días, para mí no es ningún trabajo ni es ningún esfuerzo el estar aquí unos minutos con alumnos de todos los colegios de la ciudad y también de asociaciones de personas mayores que suelen venir también por las tardes, porque los que somos machadianos de corazón queremos inculcar en los que aquí se sientan en estos pupitres el amor hacia el poeta, que su figura nunca sea olvidada y que debemos potenciar muchísimo porque Baeza va inseparable a la figura de Antonio Machado. El programa de actividades se inicia con una conferencia que ya ha tenido lugar hoy, La huella machadiana en Baeza, ejemplo de turismo literario, que ha impartido en el Aula de Cultura del Ayuntamiento la profesora María José Sueza, que es doctora en filología francesa y docente del Departamento de Lenguas de la Universidad de Jaén. Para mañana hay programada tertulia sobre la figura de Machado y para el jueves otra conferencia que pronunciará el director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda, Manuel Madrid, sobre la idea de España en Antonio Machado, vigencia y reivindicación. El viernes 20 a las 8 tendrá lugar un concierto de guitarra y voz Antonio Machado, clásico romántico, que interpretará Luigi Maraez y Jaime Uma. Y para concluir la semana, el domingo día 22, tiene lugar el ya tradicional Paseo Machadiano que arrancará a las 12 desde la calle San Pablo. Junto a la escultura de Antonio Machado, obra de Antonio Pérez, se inicia este paseo que discurrirá por pasaje del Cardenal Benavides frente a la casa en la que vivió el poeta, relieve y aula en el IES Santísima Trinidad, la Puerta de la Luna, la Iglesia Catedral y monumento del Paseo Antonio Machado, obra de Pablo Serrano. Incluye lectura de poema y ofrenda floral. Además, en el Instituto de la Santísima Trinidad se va a inaugurar un bajorrelieve homenaje de la Red de Ciudades Machadianas a la que pertenece Baeza. La novena Semana Machadiana acogerá también la presentación del 19º Premio Internacional de Poesía Antonio Machado, un galardón que en su edición anterior, el pasado año, recayó en el albaceteño Antonio Rodríguez Jiménez con su obra Los signos del derrumbe. Y fin de semana carnavalero en nuestra tierra. Pese al frío hubo cabalgata y los ciudadanos se animaron a disfrazarse. Éxito de participación en el festival a favor de Manos Unidas, si bien tuvo que suspenderse la marranada. Todo eso en Úbeda y actividades también en Torre Perojil.
Fin de semana de lluvia y desapacible para el carnaval de nuestra tierra. En el caso de Úbeda, la cabalgata del pasado sábado se celebraba con mucho frío, si bien eso no fue obstáculo para que los ciudadanos se disfrazaran y salieran a la calle por el recorrido nuevo que había establecido la Asociación Carnavalera de Úbeda. Salida de Santa María y camino del Paseo Mercado, Montiel Corredera Mesones, Nueva y Hospital de Santiago y de ahí a la carpa situada en la Plaza de Toro. Estos son momentos de esta cabalgata. Con respecto a las actividades programadas, la marranada se suspendía y se celebraba el Festival de Carnaval en Salesiano a beneficio de Mano Unida ayer por la tarde. En lo que respecta a la 32ª final de agrupaciones que se celebraba el pasado viernes en el Teatro Ideal Cinema, gana el primer premio en comparsas Humano 2.0 y en chirigota la peña taurina El Niño el Columpio, que se llevaba también el premio Pepe Dueña a la mejor puesta en escena. En la modalidad de cuarteto, el primer premio se quedaba de ser premio al mejor estribillo que concede Multimedia Gienense y 10TV Úbeda para la chirigota. Gracias al desahucio tenemos más espacio. Desde hoy y hasta el miércoles se celebra el concurso Juan Caballo en Úbeda y Café Copas. En Torreperojil, la lluvia no ha deslucido para nada la fiesta. Los torreños se echaban a la calle y llenaban la carpa que ha instalado el Ayuntamiento de Torreperojil. Hoy es día de fiesta local y al mediodía se celebraba el concurso de arroz caldoso y por la tarde se volvía a llenar las calles de máscaras y mascarotes. Por cierto, que el ayuntamiento ya ha empezado a entregar los premios a los mascarotes y se han presentado un gran número. Vamos a recuperar momentos del pregón que tuvo lugar el pasado viernes en Torreperojil, pronunciado por Felipe Trinito, Manuel Molero y Juanma. Estaba bien la idea al final. Yo que era la idea tan buena, pero estaba bien la idea. Me ha gustado. Ahí la tenía trancadilla, ¿eh? La tenía ahí trancadilla, que hay que ver. ¿Qué? ¿Cómo se ve, no? Guay, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te has quedado? Bueno, pues ya sabes tú que yo tenía también ahí otra idea. Sí, es que se me había caído el micro. Sí. Bueno, pues ya lo veis, cómo la máquina funciona. Yo lo tenía atravesado esto hace ya muchos años y no me atrevía nunca. Sí. Pero que si tú supieras quién te ha dado tomatazo... No lo sé, porque aquí no se ve nada, con el humo, pero que... Menos mal que no sabe quién le ha dado tomatazo. Y anda que esta vez le podemos echar la culpa a Checa, ¿eh? Eso. Es que unas veces te aplauden y otras te dan tomatazo. Eso. No siempre le gusta a todo el mundo, claro. Es la diversidad. Bazar Ceuta Electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan El Tiempo. Lunes que nos dejó cielos nubosos con brumas, muchas nieblas matinales, precipitaciones débiles y dispersas al final del día, más en las sierras del nordeste. Temperaturas mínimas en descenso con 5 grados y máximas en ascenso en torno a los 13. Los vientos fueron de componente oeste. Para mañana martes, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos nubosos con chubascos que serán de nieve por encima de los 1.000 metros en el norte. Temperaturas mínimas de 5 y máximas de 10 grados. Vientos que se esperan del noreste serán fuertes en zonas altas. Nos vamos con imágenes de la cabalgata de carnaval en Úbeda, que pese al frío pudo celebrarse con una amplia participación en la ciudad patrimonio. Buen ambiente para celebrar el inicio de una semana cargada de actividades. Es nuestra contraportada de hoy. Como siempre, gracias y buenas noches. São Vicente, nasce alegria, nasce sabura. Vão caput fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já conhecia São Vicente, nasce alegria, nasce sabura.
Man kaput fazeyne Sna karnaval aramazsa São Vicente é brasileiro Cheio de alegria, cheio de cor Nesse três dias de loucura Catinga de carnaval Nesse morabeza sem igual São Vicente é brasileiro Cheio de alegria, cheio de cor Nesse três dias de loucura Catinga de carnaval Nesse morabeza sem igual Não tem um festinha mais sossego Da Luisita vou poder entrar Qualquer bafa que tá faltando Hoje é dia de carnaval Não tem um festinha mais sossego Da Luisita vou poder entrar Qualquer bafa que tá faltando